La estenosis del canal vertebral es la condición estructural patológica más frecuente en pacientes mayores de 60 años. Se trata de un estrechamiento del canal raquídeo producido por deformación por desgaste de los elementos que lo conforman. Por ejemplo, los ligamentos de la columna se engruesan, se endurecen, aparecen nuevas formaciones de huesos que se llaman osteofitos, aparecen protrusiones, aparecen hernias de discos e incluso aparece el desplazamiento de una vértebra sobre otra, que es lo que se llama espondilolistesis degenerativa. ¿Cuáles son los síntomas de esta patología? Dolor lumbar bajo, debilidad o entumecimiento de las piernas, pantorrillas o glúteos, sensación de ardor, sensación de hormigueo en las extremidades inferiores e incluso en casos muy severos puede haber paraplegia, problemas vesicales e intestinales. La suma de todos estos síntomas es lo que se conoce como estenosis de canal lumbar. Sin embargo, hay un síntoma muy característico, muy cardinal, muy típico, que es la claudicación neurógena de la marcha, lo cual se considera o se define como una sensación unilateral o bilateral de disconfort, dolor o debilidad en la pantorrilla, región glútea o muslo, que en algunos pacientes aparece cuando caminan y en otros pacientes cuando están de pie durante un tiempo muy prolongado. No se alivia con el simple reposo, como suele pasar en la claudicación vascular, sino que el paciente con claudicación neurógena necesita cambiar de posición de su cintura. No os olvidéis que se trata de un problema de espacio en el canal vertebral generado por la artrosis. La mejoría solo se consigue inclinándose hacia adelante. Por eso es que estos pacientes típicamente mejoran mucho la calidad del paso con un andador, con el carro de compra o incluso pueden andar en bicicleta. Afortunadamente, como todo problema estructural, suele tener tratamiento. Mi nombre es Francisco González, soy médico neurocirujano y el día de hoy, de forma breve y amena, quiero explicarles esta patología. Gracias, espero disfruten del vídeo. Pues no, no hablo mucho, digamos. En fin, pues con la sillita esa que inventaba yo, pues voy sentado tieso. ¿Qué distancia puedes caminar así, Alfonso? ¿Qué distancia puedes caminar tú así como vas ahora? El problema es cuando voy a llegar. Esta es la carrona. Esta es la. ¿Y esta es la vida como esta? Intenta caminar sin el. Levanta el caminador, a ver. Intenta caminar sin el caminador, a ver. A ver si esta es la que. ¿Y derecho no te puedes poner? ¿Sí? Sí. Pues no, porque me ayuda a embalar, dijéramos. Ya, entiendo. Si me pongo tieso, me viene el hormigueo y el dolor. Vale. Sí, no, no. A continuación, os muestro la resonancia magnética de nuestro paciente modelo. De este estudio, os muestro apenas dos secuencias. A la izquierda, tenemos una proyección en perfil, técnicamente conocida como sagital. A la derecha, los cortes son conocidos como axiales o proyección horizontal. La línea azul es un localizador que muestra la lateralidad del desplazamiento cuando se desplazan los cortes en perfil y la altura del corte cuando se desplazan los cortes en horizontal. Fijaros que en el medio de las vértebras aparece el canal vertebral, por donde pasa la médula, desde su salida del cráneo a lo largo de toda la columna cervical, dorsal y que llega hasta la primera vértebra lumbar. En blanco y como indicador del espacio libre del canal vertebral aparece el líquido cefalorraquídeo contenido por la dura madre. Entre las vértebras observamos estas estructuras que funcionan como almohadillas, llamadas discos intervertebrales. Este primero de características estructurales bastante aceptables. Observad cómo de forma típica, a medida que bajamos, el efecto del peso sobre la totalidad del aparato locomotor hace que las estructuras luzcan más degeneradas. Los discos aparecen más oscuros y presentan abombamientos hacia atrás, considerados estos hernias discales en los últimos niveles. El localizador azul ahora se encuentra situado entre la segunda y la tercera vértebra, en el disco L2-3. A este nivel, el canal raquídeo parece tener un diámetro suficiente. Delineado en negro, esta estructura circular corresponde a la dura madre. En su interior, el color blanco una vez más representa el líquido cefalorraquídeo y por consiguiente espacio libre. Y las estructuras puntiformes en color gris que observáis son las raíces que descienden y que pasarán a dar inervación motora y sensitiva a las piernas.
Mientras avanzamos a niveles inferiores, es bastante notorio cómo las raíces empiezan a acercarse entre ellas y lucen aglomeradas. El espacio blanco disminuye críticamente. A este nivel, por ejemplo, el saco dural donde pasan las raíces está reducido a este círculo de diámetro mínimo. Digamos que el canal raquídeo es casi inexistente. Justo abajo, el área triangular de color blanco es un receso anatómico que no se traduce en espacio efectivo. En niveles más inferiores, aunque luce evidente la artrosis y la degeneración, parece que el diámetro del canal no es un conflicto. Quizá aún no queda claro cuál es el problema estructural que justifica los síntomas que se mostraron al inicio. En este dibujo, en proyección axial u horizontal, quiero representar en la mitad derecha la normalidad anatómica y del lado izquierdo cómo la artrosis degenera las estructuras hasta el punto de amenazar el diámetro del canal. Queda entonces representado en negro la vértebra, en gris el anillo fibroso y al centro el núcleo pulposo del disco intervertebral. Los músculos multífido, iliocostal, dorsal ancho, cuadrado lumbar y psoas. Es importante destacar que el éxito de la función del aparato locomotor a este nivel depende de la función del hueso, articulación y sobre todo del músculo. Estas son las raíces que bajan por el saco dural y el nervio que sale a este nivel. Del lado izquierdo observamos entonces cómo la artrosis deforma el hueso. La articulación facetaria que articula las vértebras por atrás luce enorme y deformada. El ligamento amarillo es más grande y menos elástico. El anillo fibroso está fisurado y el núcleo pulposo se escapa produciendo hernias o protrusiones. Además, el organismo produce neoformaciones de hueso que intentan ganar estabilidad, llamadas osteofitos, las cuales invaden el canal vertebral y el foramen por el que sale el nervio que corresponde a este nivel. El saco dural luce deformado y aplastado, y las raíces en su interior comprimidas. La solución entonces para este problema estructural consiste en resecar el arco posterior de la vértebra, incluyendo las articulaciones facetarias, lo cual es conocido como laminectomía y facetectomía. Además, se suele realizar la flebectomía, que es la resección del ligamento amarillo. Este procedimiento resuelve eficazmente el problema de espacio en el canal, a expensas de inestabilizar el balance vertebral. Por tal motivo, es justo y necesario la instrumentación de las vértebras descomprimidas. Tradicionalmente se aborda la columna por línea media, retirando la musculatura hasta 20 centímetros lateral para la resección ósea y para poder conseguir la trayectoria perfecta que necesitará el tornillo, lo cual implica importante pérdida hemática, mayor campo expuesto y por consiguiente riesgo de infección, atrofia de la musculatura, grandes zonas de fibrosis cicatricial, mayor dolor postoperatorio y recuperación más larga. Proponemos entonces como alternativa un abordaje combinado. De forma percutánea, por medio del uso de alambres y dilatadores, se colocan los tornillos transpedicularis, sin distorsionar la anatomía. Y una vez realizado esto, se realiza una apertura mínimamente invasiva sobre la línea media, que no llega a 3 centímetros de exposición, para poder así resecar los elementos marcados en rojo, que serían las láminas y las facetas. Estaríamos hablando de una exposición aproximada de 4 centímetros en la técnica mínimamente invasiva contra 20 centímetros en la técnica abierta. En este dibujo entonces representaremos la columna en un plano sagital o perfil. Los cuerpos vertebrales de forma cuadrada se articulan por delante mediante el disco intervertebral y hacia atrás mediante la articulación facetaria. Estas primeras dos vértebras presentan una anatomía normal y el foramen por donde sale el nervio no presenta alteración estructural alguna. La siguiente vértebra en este ejemplo presenta una degeneración severa. Para comenzar, la articulación facetaria está hipertrofiada y deformada. La superficie del cuerpo vertebral en contacto con el disco es irregular y ha generado osteofitos posteriores y anteriores, que son estas neoformaciones óseas de las que ya habíamos hablado que suelen deformar la vértebra. El disco intervertebral está tan desgastado que ha perdido altura, lo cual también condiciona una pérdida de altura en el foramen, y presenta abovamientos que también condicionan una pérdida de espacio en el foramen por donde sale la raíz nerviosa, que de hecho se observa comprimida y deformada.
Con esta última vértebra quiero mostrarles cómo se recupera entonces el espacio en el foramen y cómo se descomprime eficientemente la raíz nerviosa. Con línea punteada observaréis hasta dónde llega la resección ósea realizada para liberar la raíz. Dicho procedimiento desarticula ambas vértebras en su porción posterior. El disco intervertebral se ha resecado por completo y para ganar altura en el foramen se ha colocado una prótesis llamada caja intersomática, la cual está rellena en su interior de injerto óseo. La osteoconducción y la osteoinducción permitirá el crecimiento de hueso desde la vértebra hacia el espacio discal. Con la raíz descomprimida y la caja normoposicionada, queda entonces resolver la inestabilidad producida en los elementos posteriores. Aquí es donde juega un papel fundamental los tornillos transpediculares, que generan estabilidad gracias a la barra que los une. Al cabo de un año, comenzarán a aparecer puentes óseos, y al segundo año, los niveles intervenidos ya estarán fusionados. Comienza la cirugía. En la primera fase, por cada lado de la vértebra y de forma percutánea, se inserta la aguja o cánula de Yancidi. En el lado izquierdo del vídeo se observa el control radiológico del avance de la aguja en su trayectoria a través del pedículo de la vértebra. Conseguida la trayectoria perfecta, se retira el fiador de la Yancidi y se pasa a través de esta un alambre de Kirchner. Instalado el alambre de Kirchner, se retira del todo la Yancidi. A continuación, se usa una serie de dilatadores con el fin de ganar espacio para el paso de los siguientes instrumentos. Los dilatadores crean un canal de trabajo que evita que la musculatura y otros tejidos entorpezcan el uso de herramientas de trabajo, así como también evita que estos tejidos sean lesionados por ellas. El instrumento que se está utilizando ahora es el tarot o tarraja, que dibuja una rosca negativa en la primera parte de la trayectoria del tornillo. También se usa bajo control radiológico con el fin de no cambiar la trayectoria antes lograda. Acto seguido, se coloca el tornillo definitivo. Fijaros que a lo largo de la cirugía los cirujanos trabajan al mismo tiempo y en sintonía. Del lado izquierdo se está colocando un tornillo definitivo, mientras que en el otro lado se están colocando los dilatadores. De esta forma se disminuye el tiempo quirúrgico, disminuyendo a su vez la posibilidad de infección, sangrado intraoperatorio y tiempo de anestesia. Ya se han colocado las barras y este es el cierre final de las cabezas de los tornillos. El cierre de la herida suele ser minucioso y exhaustivo. Evitar la salida de secreciones del lecho quirúrgico también ayudará a que no entren bacterias del medio externo. Específicamente, en este caso, la última fase de la cirugía, y quizá la más importante, es la incisión por línea media y resección de los arcos posteriores de las vértebras para descomprimir el canal vertebral. En la planta de hospitalización, al día siguiente de la cirugía, se procede a realizar la primera cura de la herida quirúrgica, lavado con agua y jabón, aclarado y retirada del redón aspirativo, afrontamiento de los bordes del punto de salida del drenaje y colocación de solución yodada. Como recomendación, preferimos dejar secar de forma espontánea el yodo durante 2 a 3 minutos para que éste pueda cumplir su función bactericida y luego colocamos apósitos estériles. Yo creo que con un bastón tirarías miles, ¿eh? De entrada, y después intentaremos quitar el bastón, pero cuando coges la barandilla mejora mucho la calidad del paso. A ver un poco, a ver cómo va ese paso. Este paso es el está nivel, la caña, cuando la pongo en el suelo. Pero bueno, yo creo que va a dejar otra más cerca. Y bueno, como cambiaremos de casa,
La otra es más. Ya. Me viene de escaleras. Vamos a ver, llega ya a ver. Sí. Perfecto. ¿Y de distancias cómo estás? ¿Caminas buenas distancias? ¿Distancias? Sí. Pues este pasillo, 4 o 5 veces al día, 6.